Oye, oye, no quería tener que hacer esto, pero no me dejas elección. Es mi arma mortal. Ha sido un día raro para mí. Esto no suele pasarme. Bien, te guiaré hasta esas linternas. ¡Ay! ¿En serio? Ups. Rompiste mi arma mortal. Estoy tan cerca de ese mundo externo. A eso tan grande voy, no me atreveré. Aquí estoy, por fin, tengo que hacerlo. ¿Y si? No, lo haré. Césped y tierra son igual que imaginé. La brisa sopla y va, con ella viajaré. Esto es sentirse libre por primera vez. Y voy corriendo, jugando, danzando, siguiendo, saltando, andando, soltando, latiendo, salpico y giro, y al fin yo lo siento. ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer? Esto la destrozará. ¡Esto es muy divertido! Soy una pésima hija. ¿Voy a volver? ¡No voy a volver jamás! Soy un ser humano despreciable. ¡Qué gran día! Oye, creo que es obvio que ahora te encuentras en una guerra contigo. ¿Qué? Obviamente solo tengo algunas piezas. Madre sobreprotectora, un viaje prohibido, es bastante delicado. Pero yo calmaré tu conciencia. Esto es parte de crecer. Algo de rebeldía, algo de aventura, es necesario y sano también. ¿Eso crees? Lo sé. Ya no te agobies con esto, créeme. ¿Que tu madre se lo merece? No. ¿Que le rompes el corazón y estrujas su alma? ¡Claro! Pero es algo que tienes que hacer. ¿Romper su corazón? En dos. ¿Estrujar su alma? Como una uva. La lastimaría mucho. Tienes razón. La tengo. Cierto. ¡Qué pena! Escucha. Hay que dar la vuelta y te guiaré a casa. Tu sartén y tu rana. Yo recupero mi bolsa, tú y tu madre trabajan en una relación basada en confianza y lealtad. ¡Y voilà! Olvidamos que todo esto pasó. No, quiero ver esas linternas. ¡Ay, por favor! ¿Qué tengo que hacer para que me des esa bolsa? Usaré esto. ¡Serán rufianes, ladrones! ¡Vienen por mí! Quieta. Quizá puedo olfatear el miedo. Lo siento. Es que me siento un poco nerviosa. Me parece mejor evitar a rufianes y a ladrones. Sí, pienso eso también.